Hola, ¿qué tal? Excelente viernes. Qué gusto que sigan en la señal de MVM Noticias. Yo soy Andrea Fenocchio y los saludo también con muchísimo placer. Ya estamos, se lo decía, viernes, fin de semana, Día de las Madres. Desde aquí queremos enviarles nuestro reconocimiento a esas mujeres tan hermosas que incluso son capaces de dar la vida por sus hijos. Y también un enorme abrazo y felicitación. Que se la pasen excelente en compañía de sus seres queridos. Son tiempos de pandemia, pero eso no impide que por lo menos podamos hacerles una llamada y decirles lo mucho que las queremos y también todo lo que les agradecemos por lo que han hecho por nosotros. Vamos a empezar con la información y vamos a hablar sobre esta polémica que hay entre, pues, qué pasa con el coronavirus, de dónde salió, si fue un invento humano allá en los laboratorios de China, si no fue así. Parece que comienzan ya a surgir también dudas entre la Organización Mundial de la Salud. Y es que un mercado mayorista en la ciudad china de Wuhan tuvo un rol en el brote del coronavirus el año pasado. Esto como la fuente o posiblemente como un escenario amplificador, lo dijo este viernes así la Organización Mundial de la Salud, agregando que se necesitaría investigar más sobre este tema, evidentemente sí. Dentro de los esfuerzos para detener la propagación del virus, las autoridades chinas cerraron el mercado en enero y ordenaron una prohibición temporal del comercio y del consumo de vida silvestre. El mercado tuvo un rol en el evento, eso está claro, así lo dijo en rueda de prensa el doctor Peter Bing Everick, experto de la OMS en seguridad alimentaria y también en virus zoonóticos, aquellos que cruzan la barrera de especies animales a humanos. Pero no sabemos qué papel, si fue la fuente o fue el entorno de amplificación o simplemente una coincidencia de que se detectaran algunos casos en ese mercado y sus alrededores. No estaba claro si animales vivos o vendedores o incluso compradores infectados pueden haber introducido el virus en el mercado, así lo agregó. El secretario de Estado en Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que hay una cantidad significativa de evidencia de que el virus provenía de un laboratorio allá en Wuhan, aunque reconoció que no había certeza. Recuerde que esto se lo platicábamos el día de ayer y sin embargo ya el día de hoy la Organización Mundial de la Salud dice que es necesario y es preciso que se investigue qué papel tuvo este mercado mayorista allá en la ciudad de Wuhan. Así las cosas, evidentemente, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es necesario que se investigue qué papel jugó este mercado, si ahí se incubó el virus, si llegó en algún animal, lo portaba incluso algún humano, es necesario que se investigue y que se brinde certeza para saber de dónde salió este virus. Vamos a seguir ahora con información que también tiene que ver con este nuevo coronavirus, pero aquí en México y los esfuerzos que están haciendo autoridades a nivel federal para que se comience a investigar, como ya se ha hecho, pues esta situación de la creación de una vacuna. ¿Cómo está apoyando México? Pues evidentemente con recursos económicos, con una inversión de 1 millón de euros para la investigación global hacia la creación de una vacuna del nuevo coronavirus. México participará en la primera fase del protocolo, para la cual integrará a un equipo de especialistas de instituciones públicas principalmente. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se ha convocado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, también al Instituto Nacional de Nutrición y también a otras más, a otras instituciones más ubicadas en estados como Querétaro para que se sumen a esta investigación. El presidente López Obrador nos pidió que aceleráramos el paso para que México no llegue tarde, dijo el canciller en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La semana próxima se definirán las características de la participación de México, una de las 12 naciones con mayor actitud de ese trabajo, destacó, y pues este es un asunto de nivel internacional y también estratégico, así lo refirió. Al mismo tiempo, indicó que el país avanza con laboratorios privados en los estudios de este virus y también en los medicamentos que podrían servir para tratar el COVID-19. Por ahora, precisó el funcionario, se realizan pruebas en 7 pacientes en el Instituto Nacional de Nutrición, aunque luego se aumentarán según los lineamientos que estima la Organización Mundial de la Salud. Así las cosas, así el trabajo que está haciendo México, investigaciones por cuenta propia y también, evidentemente, la aportación de este recurso económico para que se siga investigando. Estamos hablando de 1 millón de euros.
Pues excelente que se apoye a la investigación y por supuesto hay muchísimo talento aquí en México, especialistas que pueden y ya lo están haciendo, investigando y tratando de encontrar alguna vacuna que pueda servirnos o funcionar contra esta pandemia que está golpeando muy duro a todo el mundo. Ya se lo decíamos, en un principio es un asunto pues de salud y próximamente, si no es que ya se está viendo, también está generando fuertes estragos económicos. Vámonos ahora a regresar aquí a Oaxaca, qué es lo que está pasando con el coronavirus, cuáles son las cifras que tenemos. Y pues déjeme le platico que Oaxaca se ubica entre los 7 estados con mayor tasa de defunción por cada 100 casos positivos de este nuevo coronavirus, el COVID-19, registrados hasta el pasado 5 de mayo. La lista la integran Chihuahua, Campeche, Colima, Quintana Roo, Zacatecas, Guerrero y ahí se encuentra en esa lista también Oaxaca. Según cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con corte en las 16:32 horas del día de ayer, en Oaxaca han ocurrido ya 27 defunciones de un total de 185 personas confirmadas con COVID-19 y ojo aquí porque hay 95 sospechosos hasta el último corte. El ejercicio realizado con asesoría de un experto en estadísticas detalla que la tasa de letalidad global en Oaxaca es de 14.6%, lo que la ubica por arriba del promedio nacional que es de 9.6%, esto incluso superior a la Ciudad de México que apenas tiene un 6.5% y en donde se concentra el mayor número de contagios en el país. En contraparte, la tasa más baja la tiene Aguascalientes con 3.1%, Chiapas con 5%, Yucatán, Nuevo León y Baja California Sur, las tres tienen un 5.1%, mientras que San Luis Potosí presenta un 6%. De los 185 casos confirmados acumulados aquí en Oaxaca por sexo, el 58.4% corresponde a los hombres y el 41.6% a las mujeres. Y la edad promedio es de 47 años. En todos los casos confirmados como positivos, el 49.2% tuvieron un tratamiento ambulatorio, el 50.8% requirieron hospitalización, pues de los cuales 18 también necesitaron ser intubados. Así que ahí está la información. Entre las ciudades con las que se representa el mayor número de incidencia de defunciones, de estas 27 defunciones que se tienen registradas hasta el momento, se encuentran San Juan Bautista, Tuxtepec, con 6, seguido de Oaxaca de Juárez, con 4, Juchitán de Zaragoza, con 3, y Santiago Juxtlahuaca, con 2. Con un caso cada uno se encuentra Huajuapan de León, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpa, San José Tenango, San Miguel Tequixtepec, San Pedro Molinos, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Cojocotlán, Santa María Tzompa, Santa María Huatulco, Santiago Juxtlahuaca también tiene uno y Santiago Xochiquiltongo y Cimatlán de Álvarez son algunas de las cifras que se están mencionando. De acuerdo con estimaciones del subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, pues justamente hoy, 8 de mayo, México alcanzará el pico más alto de la curva de contagios. Sin embargo, se estima que el número de contagios es mayor al reportado, ya que un buen número de personas portadoras del virus no fueron a consulta, son asintomáticas o no se les ha diagnosticado correctamente. Ahí está, no todas las personas que llegan a pescar este virus, el COVID-19, llegan a desarrollar síntomas, no todas tampoco requieren una hospitalización, una atención médica especializada, por ello las estadísticas pues podrían estar variando y podrían ser incluso muchos más los afectados. También se habla de un mal diagnóstico y este caso específico que representa Oaxaca en cuanto a defunciones que tiene una tasa mayor incluso a la de la Ciudad de México, que es un lugar en donde se ha reportado el mayor número de contagios, es decir, en Oaxaca, pese a que no son tantos los contagios, muchos de ellos sí están falleciendo, así que por favor, pueblo, hay que extremar precauciones. Y hablando justamente de las precauciones que se toman, al menos en cuanto a las que hacen autoridades de salud y también incluso de seguridad pública, pues está trabajando ya al respecto. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, trasladó a 49 personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Santa María Xcotel
Esto al ubicado en San Francisco Tanibet. En un comunicado detalló que lo anterior es porque los reclusos se encuentran en un grupo vulnerable de contagio por COVID-19, ya que padecen de enfermedades crónico-degenerativas o son adultos mayores. Como medida preventiva, esto ante la fase 3 de la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. También dicho traslado, hay que decirlo, se realizó con apego a sus derechos humanos, conforme a las medidas preventivas establecidas y con fundamento jurídico en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en el 46 apartado A de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. La dependencia indicó que en este proceso se darán todas las facilidades a sus familiares para garantizar la comunicación, para que conozcan las nuevas formas de acceso y también las reglas en su nueva reclusión. Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca aseguró que esto reducirá significativamente el riesgo de contagio, aumentando las medidas sanitarias y también la atención médica en su nueva estancia. Y que bueno también que toman en cuenta a los familiares. Recordemos que en muchos de estos casos en donde se traslada los presos, pues existe inconformidad de los familiares, porque sí no saben cómo van a poderse mantener en contacto con ellos. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca dice que pues les va a brindar todas las facilidades. Esperemos que así sea. Vamos a hacer una pausa, es breve, enseguida regresamos con más información. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde. Ya estamos de regreso, qué gusto que continúen con nosotros. Si está degustando de sus sagrados alimentos, tenga muy buen provecho. Vamos a seguir con la información y vamos a hablar sobre el trabajo que se realiza en el municipio de Oaxaca de Juárez respecto a esta pandemia por el COVID-19 y también pues el asunto de algunos comercios no indispensables que siguen pues brindando sus servicios. A propósito de esto, el ayuntamiento está ya tomando las medidas necesarias, ha enviado a inspectores para que pues justamente verifiquen si los establecimientos están cumpliendo o no con estas disposiciones, con la finalidad de exhortar al sector comercial a acatar y cumplir con las determinaciones del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Esto evidentemente para evitar la propagación del COVID-19 en la capital. Inspectores de la Dirección de Economía realizan visitas constantes en negocios establecidos para notificar las disposiciones vigentes dispuestas por el Cabildo Citadino, así como por los gobiernos estatal y federal. De acuerdo al inspector municipal adscrito a la Subdirección de Regulación de la Actividad Comercial, dependiente de la Dirección de Economía, Hugo Benjamín Altamirano Carreño, a partir de los acuerdos aprobados por las y los concejales durante sesiones de Cabildo de este año, específicamente durante la presente contingencia sanitaria, este procedimiento consiste en informar a los encargados de los establecimientos comerciales sobre la extensión de la suspensión de actividades no esenciales.
Altamirano Carreño añadió que durante las labores de inspección, las y los servidores públicos municipales realizan el acordonamiento de las zonas donde se exhibe la venta de productos no esenciales, esto con el objetivo de asegurar áreas que pues, puedan representar algún tipo de riesgo de contagio. De acuerdo con pues, la información que han brindado las autoridades, desde el inicio de la presente contingencia, la Dirección de Economía ha redoblado esfuerzos con el grupo de inspectores adscritos, desde luego, para brindar información y también hacer visitas, gracias a lo cual se han notificado 2.285 establecimientos, mismos que han atendido las disposiciones oficiales y han dejado de operar con el fin de preservar la salud de las y los oaxaqueños. Además, 1.700 empresas oaxaqueñas cerraron por iniciativa propia para contribuir con los esfuerzos del combate al COVID-19 en el municipio de Oaxaca de Juárez. Algunos lo hicieron porque se les notificó y otros también porque, pues sí, se dieron cuenta de que era necesario extremar las medidas preventivas. Enhorabuena, hay que hacer conciencia. Recuerde que no hay nada más importante en esta vida que la salud. Con salud, teniendo salud, podemos hacer todo lo demás. Vámonos ahora hasta Chile. Hay un caso que pues está convirtiéndose en tendencia, está generando opiniones encontradas. Déjenme le comento. Una doctora fue sancionada en Chile con una anotación negativa en su hoja de vida por contagiarse con coronavirus, supuestamente, por no utilizar adecuadamente los implementos de seguridad dispuestos para quienes atienden a pacientes sospechosos o infectados. La doctora Heidi Darwitt, médico cirujana, trabaja en el servicio de urgencias del Hospital Claudio Vicuña en el vecino puerto de San Antonio, allá en Santiago de Chile, y fue recibida con aplausos por sus colegas, esto cuando retornó a trabajar tras una ausencia de un mes, pues se había infectado a finales de marzo. Sin embargo, la alegría y emoción que sintió al volver a trabajar terminó, imagínense usted, solo 4 días después, cuando se le notificó que recibiría una anotación de demérito por el hecho de haber enfermado y también pues por no haber ofrecido una disculpa y aparentemente, aunque no había sido su culpa, pues este simple hecho ha sido motivo para esta anotación de demérito. Y así se denunció el jueves en una declaración del grupo que reúne al personal médico de San Antonio. En Chile se han contagiado más de 700 funcionarios de salud y centenares fueron puestos en cuarentena preventiva. A finales de abril falleció una empleada de un centro médico popular en el sur. Además, se sabe que un matrimonio de paramédicos fue hospitalizado y con 3 días de diferencia, esto tras contagiarse del virus. Los contagiados superan ya en ese país los 24.285 y pues sí, allá hay datos también, los 24.000, hay 24.000 contagios y ya hay fallecidos, es una cifra que se está marcando en 285. La profesional asegura que se contagió con una colega infectada asintomática en el hospital de San Antonio y la ciudad y esto pues alrededor del mes de marzo, como ya se lo decía. También la doctora ha declarado a un canal estatal de televisión que fue sancionada según la notificación por no utilizar elementos de protección personal durante turno en la atención de pacientes resultando contagiada. Ella pues ha dicho que esto no ha sido su culpa y pues dice que es una situación que debe de investigarse, pues es un asunto que dice no estuvo en sus manos. Ahí está lo que sucede en Chile. Primero le reciben con aplausos y esto nada más le dura 4 días, pues después se sanciona, se le acusa de no haber usado pues correctamente el material para protegerse y evitar contagiarse de este virus. Ella lo niega todo. Vamos a ver qué pasa. En temas de mujeres, pero regresando aquí a nuestro país, a México, hay situaciones que están preocupando también. Hay datos ya que señalan que pues sí se ha incrementado la violencia de género en esta temporada de cuarentena, de pandemia, y pues los datos están incrementándose. Es una situación bastante difícil y es que pues señalan que al estar las mujeres encerradas en su casa tienen poco acceso para poder incluso pedir auxilio y además, ¿qué pasa después? Es una situación difícil la que están viviendo, pues se encuentran
prácticamente 24 horas con sus agresores. Déjeme decirle que el primer trimestre de este año, pues hay un número rojo, se habla de un incremento de mujeres violentadas que debieron acudir a un albergue o también a un centro de protección para ser atendidas e incluso simplemente para salvar su vida. Según los datos generales, 46,783 mujeres recibieron servicios legales, médicos y psicológicos, es decir, 2.93% más que en el mismo lapso del año pasado, mientras que 702 tuvieron que ser llevadas a un refugio. La mayor cantidad se reportó en Jalisco, el Estado de México y también en Coahuila. En tanto, la reducción al presupuesto para los albergues de mujeres indígenas y afrodescendientes en todo el país generó el reclamo de diputadas federales de distintos partidos, integrantes del Grupo de Trabajo Plural e Igualdad Sustantiva, quienes exhortaron a la Secretaría de Hacienda a no reducir dicha partida y considerarla prioritaria. De acuerdo con datos oficiales más recientes, de enero a marzo del año pasado se habían registrado 45,450 mujeres que habían recibido servicios legales, médicos y psicológicos, entre otros en los centros de justicia. En cambio, en ese mismo lapso, pero de este año, han sido atendidas ya 46,783. El porcentaje mayor de víctimas, ya se lo decía, vive en Jalisco y la cifra precisa es de 8,261. En el Estado de México hay 7,102 y en Coahuila 6,581. Y son las estadísticas de las mujeres que se atreven a denunciar o a pedir ayuda. Hay muchas más, hay una cifra negra de mujeres que desafortunadamente aún no se han atrevido a alzar la voz. Es necesario que lo hagan para salvar incluso su propia vida. Vámonos a temas internacionales. El asunto también ya polémico toda esta semana entre Estados Unidos y Venezuela. Declaraciones. Maduro pues está señalando directamente al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump está deslindándose de este ataque. Déjeme comentarle cómo está el asunto. El presidente Donald Trump reiteró este viernes que Estados Unidos no estuvo detrás de una incursión fallida en Venezuela que supuestamente apuntaba a derrocar al mandatario Nicolás Maduro, y quien dijo en una entrevista a Fox News que él no confiaría en un pequeño grupo para una operación de ese calibre. Declaraciones fuertes. No sé nada al respecto, creo que el gobierno no tiene que ver con eso en lo absoluto y no tengo por qué averiguar lo que sucedió, así lo declaró Trump. Si alguna vez tuviéramos que hacer algo en Venezuela, no sería de esa forma, sería ligeramente diferente, se llamaría una invasión, así lo dijo el mandatario de Estados Unidos, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, apremió ayer a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de las agresiones de Estados Unidos a la República Bolivariana y también, desde luego, al tiempo de que su par estadounidense, Mike Pompeo, renovó su llamado a que se renuncie otra vez el presidente Maduro. Recordemos que allá en Estados Unidos no quieren para nada a Nicolás Maduro. Maduro, a su vez, aseguró que las frágiles comunicaciones entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones diplomáticas están rotas desde 2019, se cortaron tras el fallido operativo. Los enlaces de comunicación se cortaron, no contestan WhatsApp ni los teléfonos. Están mudos, así lo dijo el mandatario, quien sigue señalando al gobierno de Estados Unidos de este fallido ataque. Vamos a ver qué pasa, ahí están las declaraciones. Nicolás Maduro hablaba ya de más de 11 personas detenidas que habían tenido que ver con este ataque en el que no solo se pretendía derrocar al presidente Maduro, sino que, como él lo dijo, lo ha asegurado, se pretendía incluso quitarle la vida. A propósito de esto, ya lo dijo Donald Trump, él no actuaría de esa forma si su intención fuera derrocar a Nicolás Maduro. Vamos a ver qué pasa y le vamos a dar seguimiento muy puntual a esta nota. Y vamos a hablar ahora de temas también que tienen que ver con muchas industrias que han sido cerradas al no ser consideradas esenciales, las pérdidas económicas que ha generado esto, desde la persona que hace el aseo hasta incluso los directivos más altos. Evidentemente, quienes menos tienen son quienes más se ven afectados.
Ahora vamos a hablar específicamente de la industria automotriz, y es que pues justamente la pandemia del COVID-19 tiró prácticamente en su totalidad a la industria automotriz aquí en nuestro país, en México, esto a partir de abril, pues la producción de vehículos se redujo 98.7%, mientras que las exportaciones de ese sector cayeron 90.2%, así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI. Desde finales de marzo pasado, las armadoras establecidas en el país informaron que se suspendería sus actividades fabriles para evitar la propagación del coronavirus entre sus trabajadores. Si bien en un principio se estableció que solo sería esta Semana Santa, la paralización se extendió todo pues este tiempo, pues todo lo que restó del mes, y aún sigue. Así, en abril la producción total de vehículos en México fue apenas de 3.722 unidades, que representó una caída del 98.7% en comparación con el monto reportado el año pasado, el cual era de 300.106 unidades. Es importante mencionar que empresas como Audi, General Motors, Mazda, Toyota, Volkswagen, entre muchas otras, pues están sin armar un solo vehículo, caso contrario a la Kia y la Ford, las cuales produjeron una cifra pequeña, pero pues sí, al menos están produciendo 3.704 vehículos. Con el resultado observado en abril, la producción acumulada en los cuatro primeros meses del año se contrajo 29.5%, esto en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo, pero del año pasado. Ya se lo decía, una situación que está afectando pues a todas las personas que trabajan en ese sector. Vamos a ver qué pasa. Vámonos ahora hacia Estados Unidos, vamos a hablar de temas que ya nada tienen que ver con el coronavirus, aunque algunos asocian esta clase de ataques pues al confinamiento, que está desesperando a las personas, incluso las está llevando a enloquecerse, escúchelo, por una hamburguesa, un asunto bastante irrisorio que se convirtió en algo bastante delicado. Y es que tres adolescentes que trabajaban en un McDonald's en la ciudad de Oklahoma resultaron heridos luego de que una clienta disparara dentro del restaurante, porque escúchelo, estaba muy molesta debido a que la zona de comer estuviera cerrada a causa de la pandemia del coronavirus. Así lo informó la policía de ese lugar. Esta mujer, al ser notificada que pues no podría comerse su hamburguesita dentro del establecimiento, prácticamente pues enloqueció, forcejeó con una jovencita de 18 años que trabajaba ahí, lograron sacarla del lugar, pero pues ¿qué cree? Regresó, volvió a entrar con una arma y disparó unas tres veces en el inmueble. La mala noticia es que hubo lesionados, ya se lo decía, un empleado de 16 años fue baleado en el brazo, otro de la misma edad sufrió heridas de metralla en la zona del hombro y uno de 18 años fue impactado en un costado. La empleada que forcejeó con esta mujer sufrió una herida en la cabeza durante el altercado, así lo informó la policía. Esta mujer pues se rumora que podría estar implicada en más ataques, se hace llamar Gloricia Goody, de 32 años, y estaba supuestamente detenida por otro tiroteo ocurrido la noche del miércoles bajo cargos de ataque como agravantes y también agresión con un arma mortal. Así lo informaron las autoridades. Después se detiene a esta mujer, que tenía un nombre similar, aunque las autoridades señalan que pese a que los nombres no son del todo compatibles, no son del todo iguales, es la misma persona que ya está involucrada en estos tiroteos. ¿Cómo la ve usted? Se enloqueció por una hamburguesa. Una situación preocupante. Todos estamos, incluso, ¿por qué no decirlo?, fastidiados ya con el confinamiento. Uno, hay que recordar que es para salvar nuestras vidas. Y dos, pues tampoco hay que caer en estos extremos. ¿Qué le parece? ¿Usted se volvería loco por una hamburguesa? Y más allá de hacer un altercado, llegar, gritar, hacer su berrinche, regresar con un arma de fuego y disparar, eso sin duda, pues es de gente que no se encuentra muy bien de sus facultades mentales, que sí, la verdad, ya tiene alguna tendencia criminal.
Hasta aquí este espacio informativo, qué gusto que nos haya acompañado. Nos vamos a ir, lo vamos a invitar a que siga en la señal de MVM Noticias y le vamos a enviar desde aquí un gran abrazo a todas las madres que van a celebrar su día este 10 de mayo. Pásenla increíble. Yo soy Andrea Fenocchio y lo veo el día lunes.